Bueno, damos comienzo al ejercicio de emergencia colectiva, un incidente de múltiples víctimas, donde vamos a desarrollar el incendio de una central eléctrica, una explosión, y por tanto hay un riesgo que tendrán que asumir tanto los primeros intervinientes, bomberos, y actuar los sanitarios en base a estos riesgos. Por tanto, el mando operativo en este incidente lo tendrá bomberos, y hasta que ellos no lo decidan, los sanitarios no podremos actuar. Vale, bien, comenzamos el ejercicio. Muy grande, hay muchos pacientes tirados por el suelo, hay fuego, parece que también hay un escape de gas. Hay alrededor de unos 15 pacientes, uno o no, hay más, hay casi 30. ¡Sara! ¡Sara! ¡Me ha pasado, tío! ¡Me ha pasado! ¡Me ha pasado! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡Ayuda! De tres botellas de propano, ¿sí? Hemos cortado la fuga y ahora mismo estamos en prevención por lo que pueda pasar, ¿vale? Vale. Ahora mismo la zona es segura, podéis pasar. ¿Se calcula número de víctimas? Entre 20 y 30. Entre 20 y 30. Sí. Lo que pasa es que está muy repartida y yo solo he podido contar sobre una. Topi, vente para acá. Aquí no puede pasar nadie, ¿vale? Vente para acá, ponéis filtro aquí un poquillo, ¿vale? Vente para acá. Atento, ordenado, pasión, atento. A ver, esta chica.
¿Puede andar? Sí, creo que sí. Pues venga, levántate, vente conmigo. Sí. ¿Quién puede andar? Hay algo. Estas pueden andar, ¿no? Sí, estas pueden andar. Vale, pues mira. Hay una que no se puede mover. Vale, vente para acá. A la sombra. Vente para aquí, vente para allá. Venga, ¿dónde vamos a entrar? ¿Quién puede andar? Nos vamos a ir para allá. Allí, venga, vente para aquí. Mira, voces por aquí. Venga, ¿quién puede andar de aquí? Yo. ¿Puede andar? Venga, venido conmigo. ¿Puede andar? Venido. Pero tengo algo aquí que me duele mucho. No vale, ahora, pero puede andar. Ahora sí. te miro. ¿Seguir? ¡Vale! ¡Hola! ¿Puede andar? ¿Podría andar alguna? No. Voy a ir para allá, porque puedo andar. Sí. Al tiempo, si me avisan, nos quitamos el equipo y nos vamos a mandar. No puede andar ninguna. Y a mi barrio, si alguno puede andar, que se mueve. No se mueve, por favor. Pues venga, vamos, a una zona segura, levántate. ¡Ay, la cabeza! ¿Yo sí? Vale. ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Ay! 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 Hola, ¿puede andar? No. ¿Puede andar? No. Me duele mucho. No, venga, ¿puede andar? ¡Por favor! ¡Todo el que pueda andar, que me acompañe! ¡Todo el que pueda andar, que me acompañe! ¡Tiro para allá! ¡Mira! ¡Tira! ¿Quién puede andar? Yo. Mira, vete para allá, donde va aquella chica. Vete. ¡Ay, por favor, que tengo dos niños, que me duele mucho la pierna, tranquila, que no puedo! Tranquila, vamos a atender a todos los niños. ¡Me duele mucho! A ver, déjame ir, a ver qué tiene. No camina, pulso para allá presente. Ay, vente, dolor intenso. Ay, venga, amarillo. Ay, toma, mira, mucho. Toma la muñeca. Vamos. Venga, tranquila. ¡Ay, pero no me haces nada, por favor! Ahora viene a por ti. ¡Por favor! ¡Ay, No camina, pulso radio presente, frecuencia 14, consciente amarilla. Toma, ponte la mano. A ver. ¡Y no voy a venir ahora! ¡Venga! ¡Ahora te atiendes ahora mismo! ¡Ayuda! ¿Cómo estás? La víctima, evaluación secundaria, primaria. No te ambula, 35, venga, rojo. Venga, tómala esta. Ahora te van a atender, no te preocupes, que van a atenderte ahora. 36, rojo. Presente, escal frontal. Ah. Le voy a poner rojo, pero... Que sí, tranquila, ya verás cómo si todos arreglan. Venga. 12, pulso femo, amarillo. La barriga, luego ahí, cuando te atendamos, nos decís todo. Me duele la pierna. Duele, ¿vale? Venga. Hija, no respira. Y esto mal también, están las dos mal. Rojo, pero este va... Pero ya ni siquiera respira. No deambula, cianótico, rojo. Venga, tranquila, que eso va a atender a toda. Es que no ¿vale? reacciona, intentando por mí, no reacciona. Rojo. Venga, tranquila, eso van a atender a todas, ¿vale? Venga. A ver, tengo una pierna y un brazo que no puedo mover. No puedo mover la pierna y el brazo. Vale, pues venga. Te voy a poner amarillo, ¿vale? Tú estás mejor. Cuida de ella mientras vienen a atenderte, ¿vale? Ese brazo no puedo moverlo, ¿dónde? Sí. Venga, vale, muy bien. Venga. Gracias. Tranquila, que se van a atender a todos, ¿vale? Me duele muchísimo. Sí, sí. En un momento vamos a poner el anestesio, vamos a quitar el dolor y vamos a atender a todos. ¿Vale? Tranquila. Venga. No puede andar, ¿no? Pablo, no puede andar. Que se te venga. Me duele el tórax y la pierna muchísimo, pero... Venga, no venga, tranquilo, pero... Venga. Amarillo, venga, toma. Ya verás, en un momento, se van a atender a todos. ¡Ay, alguien más!
¡Es que me ha soltado! ¡Mi amigo! Toma, toma. Vitamina. ¡Que me va a dar algo! ¡Venga, necesita algo! ¡Vete! Vente conmigo. Vente con mi compañero, ten cuidado. Vente por aquí. Vente, vente por aquí. Mi amiga, sabemos que lo va aquí. Sí, está por aquí, vente por aquí. Cuidado que... Miki, voy. Ayúdanos, Miki. Venga. Podemos verla. No tiene lesión ni herida. Sí. Cuidado que queda bien. Cuidado. Ah, una, dos y tres más. No olvidaros de mí, que me duele mucho la pierna. Mi hermana no responde. A ver. Ahora se van a atender a todos, ¿vale? Me duele. ¿Necesita algo, doctora? No, voy bien, voy triando todavía. Mi hermana. No te preocupes, se va a atender a tu hermana y a ti, ¿vale? ¿Alguna puede andar ahí? Otro, por favor. ¿Puede andar alguna? ¿Podéis andar? Mi amigo, por favor. No pulso, inconsciente, nada. No puede andar, ¿no? Vale. Sí, dolor moderado, venga. Te voy a poner amarillo, te van a atender de momento, ¿vale? Me sangra mucho la nariz. Venga, no te preocupes. Un cabecito para abajo. Esto tampoco. No puede andar tampoco. Ah, vale, yo de ambula, la 6, pulso la vía presente, venga, rojo. Inconsciente. Máximo 30 segundos. Voy a poner un dedo. Estamos controlando desde aquí. De otra forma, el pasillo, ¿cómo va a hacer pasillo? Mira, ve mandándome para rojos, tengo varios rojos. Verdes tengo 10. Te mando, mándame a un sanitario, mándame a un enfermero para que atienda a los verdes. Ahí tiene la primera área de rescate. Vale, vamos a ir a por uno de los rojos. Mando, necesito más rojo. Tengo 10 verdes, 6 amarillos, 9 rojos y un negro. ¿Vale? Mándame otro equipo de para rojo. Sala, sí. Mira, os comento, las primeras informaciones que tenemos son, me dice el triaje que tenemos a 9 rojos. Tenemos 6 amarillos, 10 verdes y parece que hay un negro, a falta de saber si hay algún sepultado más, ¿de acuerdo? Esa es la información inicial. Como poco de nivel 2, necesitamos Val y el segundo equipo de emergencia ya. Venga, gracias. Por favor, ¿en serio? ¿En serio?
Suéltame, señor. Por favor, suéltame. No, ¿vale? Están complicando la situación o no están dejando trabajar. ¿Qué está pasando antes aquí? ¿Qué ha pasado? Ha sido un accidente, estamos intentando. ¿Qué está pasando? Estoy buscando a mi hermano. Había un accidente, ¿vale? Estamos intentando organizar. Se encarga de mirar de ti. ¡Solo! ¡Uno de los perros! Vigilándolo y si alguno pasa amarillo me lo dice. Vale. El perro de rescate ha encontrado aquí otra herida. Voy a triar. Quédate ahí. Localizada la primera víctima que estaba desaparecida por unidad canina. Roja, vamos a evacuar esta la primera. Vamos a evacuar esta primero. Hostia, que sale. Cuidado la pierna. Mira, cuando diga, una, dos, tres. Espera. Vale. ¿Se podemos poner dos? Sí. Amarillo. ¿Lo podemos colocar? Este es rojo, ¿eh? Este es rojo, y el motor es lleva oxígeno y un drenaje torácico. Vale. Vamos, primer paciente, es un TCE grave con neumotórax. Torre Cárdenas, ¿me confirmáis? No. Es para informar y para confirmar que va a Torre Cárdenas. Vale, pásame con un coordinador si quieres. Gaby, deja eso. Entonces, Larry, quédate tú aquí para el tratamiento psicológico. Hay opciones importantes, ¿no? Sí. Me quedo bien. Esta está allá. Quita, tenemos que evacuar este paciente primero. Larry y yo nos llevamos al primero, que haya que evacuar. ¿Está ahí? Este. ¿Con qué unidad? Quita, esta. Quita, ¿dónde vamos? Se lo tenga que decir dónde va. ¿Dónde va? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ya no me la sala. Yo soy el responsable de parking, el que gestiona los vehículos. Una vez que llevan las dotaciones móviles, mi misión es ordenarlas según su dotación y
estoy en plena comunicación con el responsable de evacuación, solicitándome los vehículos que necesitan y yo enviándolos. Es neumotórax con una hemorragia controlada. Va a poniente, rojo. Recibido. Se envía a soporte vital avanzado. Que se va para otra cadena. Esta quemadura facial, a poniente no. ¿Cuál es la que se va? Ellos se van con la básica, se van ellos dos. ¿Qué número? Médico, enfermería. Ella, con la alfa, poniente, ¿vale? La poniente. Al 2010. Al, tarjeta es al 0210. Es ella, ¿no? Al 0210. ¿Dónde dice que se van? Poniente. Poniente, no. La traslada un Alfa 5, que es un soporte vital básico de grupo. ¿De ahí te vas tú con ella? Sí. Entonces no pasa. No, no, es avanzado, va avanzado, va un metro. Bueno, lo que digáis vosotros, realmente. Por favor. Paula Mané. Es una quemadura facial intubada. Quemadura facial intubada. Amarillo, amarillo. Este verde que ha cambiado a amarillo. Fran, ¿quién es la siguiente? ¿Cuál? La de gris. La de gris. ¿Quién se va a ir con ella? Enfermería. Porfa. A mí me queda un poquito. Venga, para fuera aquí está venta. Venga. Sí, uno de los bigotes. Vamos. Vamos. Venga, también ayuda a compañero. Venga, vamos. Espera, espera, voy para allá. Venga, ayuda a tu compañero. Venga. Los primos aquí yo me quedo sin enfermero, ¿vale? Venga, aquí está todo acá. Echamos la 1. ¿Cojo yo? Sí, vamos. Está arrancada con la venga. ¿Dónde va este? Poniente. ¿De la 1? Sí. Torre Cárdenas, TC, entubado. Se va con enfermería. Los verdes son lo último que se... Que se evacúan, son lo último. Siguiente. Rojo. Venga, rojo con trauma facial, ¿vale? Trauma facial, ¿y cómo va? Pero va estable. Y va estable. Sí, vale. ¿Dónde se va? Puede ir donde haya trauma. Debe ser o Torre Cárdenas o Poniente. Se vaya a Poniente. A Poniente, venga, estamos para Poniente. ¿Vale? ¿Poniente? Sí. ¿Se puede ir en básica, ¿no? En realidad, ¿o qué? Sí, sí, sí. Dame. Se pasa una placa de la mandíbula. Vale. La pasa a Poniente, ¿vale? Y sacándola, ¿vale? Listo. Siguiente, para la 4. Trauma facial estable. A Poniente. A la 4. Rojo, Poniente. ¿Dónde vamos? A Poniente. En la 16. Distrito de Almería, sí. Un soporte. Vale. Hasta luego. Es trauma facial, ¿verdad? Trauma facial, con inhalación, con un lado 14 sobre 15, estable, con signo al 100%. Vale. Paciente, monárquicamente estable. Aquí, sala, aquí mando. Os informo, sí, te oigo, Matilde, os informo. Hay dos negros. Necesitamos activar protocolo judicial, ¿vale? Dos negros. Y te informo de un paciente con número de tarjeta 21330330, trauma facial, rojo, va a Poniente, en la ambulancia número 4, ¿vale? Ambulancia número 4. Ahora. Abierta, controlada, para carga, si te parece. La yema ya abierta, está ya abierta, ¿sí? ¿Vale? Vale. Estable. Sí. Vale. Incombe. ¡Vamos! 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 ¡
Gracias.